Muy bien, tercer Bayeshe. Tercer Bayeshe. El lunes más. Abba Binyamin Ben Erfi. El lunes más, Leva Trosa. El jueves sí viniste, ¿no? Así es el pasuk. Y fue después de 2 años, el faraón soñó, y él estaba parado sobre el río. ¿Sobre el río? Así es, Omed Alayor. Sí, esto pregunta el Mefarshim. ¿Qué quiere decir Alayor? ¿Por qué no al lado? Porque él era Dios, el faraón. Por eso, en el sueño, él está parado sobre el río. El río era el dios de los egipcios. Y él era él sobre el río. Agaón David Yosef Ben Arush, Seja Sadeh, Hakatabe Cifró, hoy Yosef, vamos a ver qué dice este Rab, que esto, lo mete con el Pasuk, Aldine Hanukkah, dice que esto se relaciona con Hanukkah, este Pasuk, que dice que después de 2 años el faraón soñó, que estaba sobre el río, se relaciona con Hanukkah, Berrashete Vos, pues las iniciales. ¿De toda la frase? Las iniciales, no sé de qué. A ver, espera. De Uminag Israel, Hashem Ishmeren, Maseke Doshim Sadikim, Shemunan Erot, Tamil. ¿Pero las iniciales de quién? ¿Qué es todo esto? A ver. Costumbre de Israel, que Hashem nos cuida, Maseke Doshim Sadikim, hechos santos de los justos. 8 velas que siempre estaban encendidas. Se prenden del lado izquierdo. A la derecha se prenden al lado izquierdo. A la derecha la mezuzá. De Yatkin, Petilot, Rabot y Mashemen. Y ponen muchas Petilot y Mashemen. No sé dónde está el Rayete Bot de todo esto, pero... No, porque se mandó el Rayete Bot... ¿No está negrita la primera letra? No, nada. Dice, Hayab Ladlik Meomed, estamos obligados a aprender parados. Ladlik Hashemen nos... Ladlik Hashamash nosafu. Y el Shamash es una vela adicional. Y Kar Mitzvah, al principio, lo principal de la Mitzvah es el encendido. Alenu levarej alel, nosotros bendecimos alel, igmoroto, el alel completo, beizkor rahamav, y recordar la piedad de Hashem. Muy bien. Y trae un masé, siempre trae un masé, algo que pasó. Dice, uno de los días de Hanukkah, Shimón estaba invitado a la casa de Rubén, su amigo. ¿Qué pasó de Rubén y Simón? Sí, Rubén y Simón aparecen mucho acá. Muy bien. Dice, antes de encender, Rubén, las negot de Hanukkah. Un momento. Antes de que Rubén encienda la vela de Hanukkah, Simón le dio un shekel. ¿Un shekel para qué? Para asociarse con el precepto de encender las velas, con la compra del aceite, con la compra de las merot, con... un cheque no alcanza para mucho, pero... muy generoso. Muy bien. Una forma simbólica de asociarse. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, para comprar parte de la misa y asociarse en el precepto, como está escrito en el Shulchan Aruj, que hay un Dindak Sanai, que es el de huésped. El huésped
se asocia con el dueño de la casa. Muy bien, entonces el axanay, el huésped que no prenden velas en su casa, si un huésped está con toda la familia está de visita, entonces en la casa no queda nadie para prender, hace falta darle una moneda o algo al dueño de casa para asociarse con el aceite de las velas de Hanukkah. Y como dijo una fruta, entonces tiene un cheque, le está bien. Así dice el Shulchan Aruj. ¿Por qué le va a dar más? Dice, hasta ese momento todo estaba muy bien y muy lindo. A corto voy a hacer. ¿Qué pasó? Pasó un rato y se hizo un incendio en la casa de Rubén. ¿Quién fue el culpable? Un gran incendio que salió de la vela de Hanukkah. Las velas se prendieron fuego y vinieron los bomberos. Y bueno, dominaron el incendio, pero hubo muchos daños. Hasta inclusive con uno de los vecinos. Hubo daños en la casa de los vecinos. ¿Quién es para vecinos? Vamos a ver. Dice, en el momento de que... Dice, llega, Rubén tiene que pagar el daño, ¿cierto? Tiene que pagar el daño completo de lo que se quemó. El Tashlum también, no sé, porque acá se le paga a los bomberos. ¿En Argentina también, en todo el mundo? No, en Argentina no. No, acá los bomberos apagan un fuego y hay que pagarles. Acá lo llamás nomás, yo te digo. ¿Ah, sí? ¿Como la ambulancia? Sí. O sea, llama a los bomberos y hay que pagarle. Si viene y no paga ningún incendio, el que llamó tiene que pagar. Y si es el bombero, no. Y es para que no lo llamen. No, pero no nos podemos pintar la manguera. Y si el bombero no se puso la capa, hay que pagarle igual. ¿En serio? Bueno, muy bien. Y aunque no pase nada, igual tiene que firmar. Hay que pagar, muy bien. Está bien. Muy bien, entonces dice acá: hay que pagar los daños, hay que pagarle a los bomberos. Parece que bastante, ¿no? ¿Parece que cobra bastante? No, ¿cómo? O sea, pobrecito, un tipo se le quema la casa y aparte que se le quema tiene que pagarle a los bomberos también. No, la verdad es que se quema. Empezó a salir humo y en el momento no me disparó la alarma y dije, voy arriba, abajo, no encontraba dónde. Hasta que me acordé que la cafetera andaba un poco, empezó a hacer corto y el humo de la cocina me lo detectó y por eso lo soló. Como en 2 minutos. ¿Quién lo llamó? No lo llamó nadie. Pero... La alarma fue echada con todos los números. ¿Quién lo parece? No, de verdad. No, vinieron y me dijeron que firme la hoja que vinieron. Ah, bueno. ¿Qué te voy a firmar? ¿Qué quiere que te firme? ¿Está toda cafetera? ¿Qué quiere? ¿Y qué pasó? Nada, le digo yo. Y yo corto la... ¿Qué importa el bombero? Ya no, pero es que no salí tampoco, ¿no? Esto cumple con Kun. Pero si la alarma está conectada con los bomberos... Sí. Es automático. En un segundo. Entonces tiene que pagar. Ahora, yo digo... Que le paguen la computadora. La computadora que pague, está bien. ¿Qué funciona la computadora? Muy bien. Entonces acá parece que era un pago bastante grande, ¿no? Entonces los bomberos, debe ser un pago bastante grande. Bueno, entonces este hombre que se le quemó toda la casa y quemó la casa de los vecinos, tiene que pagar los daños de la casa de él, por supuesto, a los vecinos, a los bomberos. Como dice la Torah acá, dice, pedí una Torah, como dice la Torah en Sefer Shemot, cuando sale un fuego, Shalem y Shalem, Amavir et Avara. El que mueve el fuego tiene que pagar. Dice, y también al miske esh shegarmu mehamat misbata de la kat nerot hanukah hayavim mishalem. Dice, y también por los daños que el fuego provocaron las velas de Hanukkah, aunque es una misba, también hay que pagar, como está escrito en el Shulchan Aruj. Muy bien, entonces ahora Rubén viene a ver a Simón, al amigo Simón que le invitó a la casa, y le pregunta, ¿cierto que nosotros somos socios completos en la mitzvá de prender el fuego de la vela Hanukkah? Es cierto, nosotros decimos, vos me diste a mí un shekel, y nosotros nos convertimos en socios completos
del encendido de la vela de Hanukkah. Yo voy a estar como en la cama, más o menos. ¿Eh? Sí, lo está atando a la cama. Bueno, y Simón contestó, ¿seguro? ¿Seguro somos socios en el encendido de la vela? ¿Socios completos? Eso sigue diciendo Rubén. Entonces, también somos socios en los daños que provoca nuestro fuego. El fuego es nuestro, ¿no es cierto? Ahora el fuego es nuestro, nuestro fuego hizo daño, somos socios. Entonces, vamos a pagar juntos los daños del incendio. Simón le dice, yo lo único que hice, soy un invitado a tu casa, dice, nada más. Dice, soy el huésped, y ¿por qué voy a tener que pagar tu daño, lo que vos dañaste? Bueno, fueron a Benín, ¿quién tiene razón? Le doy la cabeza. Tiene razón Rubén, tiene que pagar. Si la caja dice que sí, tiene que pagar, seguro. ¿Quién tiene que pagar? Soy socio para hacer la misma de Hanukkah, de prender el ¿Quién es socio para pagar al 100 también? ¿No? Y sí. ¿Para la casa del otro? Sí, pero la vela es la que provoca la vida. Está bien, pero a mí me invita a la casa. El dueño prende la vela, no importa, prende la, se le cae la una vela porque... Está dando la sed acá de Orkin. Para mí no. Chao. Si él prendió mal la vela, vino un chico de él y tiró la vela y ahora yo voy a tener que pagar porque... ¿Por esto? Más preso. Bueno, vamos a ver qué dice Moreno de Rabeno y Shelita, ¿no? Y Scott Silverton. Dice, me parece que a pesar de que el huésped compró parte del aceite al dueño de casa y que el encendido del fuego, para el encendido del fuego es como su enviado, el dueño de casa es como el Shelías que mató, dicen, que el Shelías, el enviado, es como uno mismo. De todas formas, él puede poner como defenderse con el dueño de casa, diciéndole que yo te contraté, o sea, para algo, para hacer algo bueno y no para hacer algo malo. Yo me asocié con vos en una cosa buena y no en una cosa mala. Un momento, ¿qué es lo más? ¿Qué quiere decir esto? Shalachti otja lalit menot. De Ofen Raúl de Zahir. Dice, yo te mandé, yo te envié a vos a encender las velas con cuidado, no, la forma como corresponde, no para hacer un incendio. Dice, ¿para qué? Para cumplir una amistad de la carne de Hanukkah, para encender la vela de Hanukkah. Pero no te envié para provocar daños. Entonces me parece que el huésped está exento de pagar. Así dice la Silvestre para empezar. Ulam. Pero, acá dice algo muy importante, pero si el huésped, él dice así, yo te envié para una mitzvá y no para una vela, o no para un daño, entonces hay que aclarar hacia atrás ahora. Yo me asocié con vos para encender la vela Hanukkah. Te di un shekel, te di lo que sea, somos socios para encender Hanukkah. Ahora, él prendió mal. ¿Y ahora qué pasa con la vela? Se prendió un incendio. Se produjo un incendio. Y ahora yo no tengo nada que ver con el incendio. Momento, tenés que ver con el incendio de la vela y con el incendio no. Entonces yo voy para atrás. Y entonces esta sociedad es una sociedad incompleta, dice la Silverstein. Vamos hacia atrás. Que él no sale de jugar la misa, Simón, no sale a jugar la misa, él está diciendo ahora que yo soy socio a medias. Entonces, no lo dejo salir de la misa, ¿por qué? Porque él ahora está mostrando que si el dueño de casa prendió de una forma un poco descuidada, entonces ahora la sociedad no se tiene en cuenta. Entonces no sale el huésped y dejo va de la misa, no, él va a tener que prender otra vez la vela de Hanukkah. El huésped, ¿por qué? Porque él se asoció, pero no se asoció. Así se lo hace. ¿Cómo? Ajen, sigue diciendo no se refiere. Por eso, ¿y la cuestión del vecino cómo queda? ¿El vecino? No sé. La culpa la tiene el vecino. ¿Quién lo paga el vecino? Pobre Rochal, pobre el vecino.
Por eso, el vecino lo tiene que pagar, o sea... El vecino lo tiene, pero ¿quién lo tiene que pagar? ¿Rubén? Sí, sí. Sí, Rubén, o el seguro, no sé quién. Vamos a ver. Pero me parece, le sigue pareciendo, dice Rabbi Silverstone, se dejó el ofen lo, ahí está Khan, Adelaka, Sheyotim va, dice, de todas formas, de un encendido de velas que se provoca un incendio, dice, tampoco el balabai, tampoco el dueño de casa se alejó. ¿Por qué? Porque está prendiendo de una forma no segura, que está... como que está esperando a producir un daño. Si no prendió con la forma que se debe prender, entonces esta mitzvá se transforma en una vera. ¿Por qué? Porque es una mitzvá que va a provocar un daño. Él no prendió con cuidado, de una forma en que cuide que las velas no se vayan a caer o el aceite no se vaya a volcar. A veces prendemos de una forma que está medio peligrosa. Que los chicos no se acerquen. Sí, sí. Que no se acerque, porque el que toque algo, sale todo volando. Entonces, dice, al prender de esta forma, dice, esto se llama una mitzvá, abá le averá. Esto es una mitzvá, que en vez de ser mitzvá, viene por una averá, viene por un descuido, viene por un pecado, y no puede salir de Jehová con esto nadie, ni siquiera el dueño de casa. Entonces, por cuanto que, aparte, dice, nadie sale de Jehová, puede ser que una mitzvá que sale de la Torah, una persona que hizo una verá para hacer una mitzvá, puede ser que salga de Jehová de la mitzvá, puede ser. Pero cuando no es una mitzvá de Rabanán, cuando es una mitzvá que no es de la Torah, dice, no existe ni siquiera bediabad que pueda ser, que por intermedio, que algo que va a provocar, que es una verá, que cumplir la mitzvá con eso. Y entonces dice, en nuestro caso, me parece poder decir que el que prendió las nerot, el que encendió las velas, no sale de la obligación. ¿Por qué? Porque esta mitzvá es una mitzvá que provocó un problema, que va a provocar un problema, y un pecado, dice, Nastá berrak kaed velo va la set yede al yede. La set al yedese, ¿qué dice acá? La set al yedá yedé Jehová, dice acá. Que por una cosa, que es un pecado, con esto yo no puedo salir de Jehová. Por ejemplo, cuando una persona lo hace, nos robó aceite. Robó aceite para, no le alcanzaba el plata para comprar la vela Hanuká, o para nada, no tenía nada de plata. Agarró, robó aceite. Con este aceite él va a decir la verajá de encender la vela Hanuká. Es una mitzvá que viene por una verá. Es una mitzvá que viene un precepto, cumple precepto con un pecado. Dice, eso no se puede cumplir. Entonces, dice, lo mismo pasa en nuestro caso. Dice, el fuego este va a provocar un incendio. En cualquier momento. Entonces, de acuerdo a la Torá, esto no se llama una mitzvá, y no se puede considerar este fuego que va a dañar como un fuego de voluntad de Hashem, que Hashem quiere este fuego y que está con la voluntad de la Torah, como la encender vela de Hanukkah. Me haré de la caca soy yesh, dice que en este encendido hay un desprecio a la mitzvá. Cuando yo voy a encender las velas estas, y estas velas van a provocar un incendio, hay un desprecio a la mitzvá. Por eso, dice que también la bendición del que encendió las velas es Berajá de Batalá, es una bendición en vano, porque esto no se llama velas de Hanukkah, sino que se llama velas para dañar. Así se la mandó a Rav Silverstein, y Lesikum, para terminar, el huésped, por supuesto, no tiene que asociarse en el pago de los daños, y ninguno se le dejó va del prendido de velas, ni el huésped, ni tampoco el dueño de la casa. Yo no
No, y dice acá, aunque hayan estado prendidas media hora las velas, y después, el incendio se hizo una hora después, tampoco sale de Jehová. Claro, porque yo le di mi señal de edad que después de mi cola. ¿Te va la mujer ya? ¿Todavía no? ¿Te va? Mirá, esto es buenísimo, ¿eh? Pero ¿cómo? Pasó media hora, seguro, ¿cómo? Pasó media hora, pero este fuego... No, no pasó media hora. ¿Cuál es que no pasó media hora? Dos minutos. Ya, se prendió. ¿Prendió? Cumpliste con la mente. 2 minutos prendiste y la vela se apagó, saliste de Jehová. ¿Por media hora se apagó? Se apagó, pero hizo un incendio. No sé, yo salí de Jehová, 2 minutos. Muy bien, vos saliste.